Hola, yo soy Kajima y soy del blog Libros hasta el amanecer. ¿Te voy a decirlo antes o después? Mirad lo que me ha llegado. Pues eso. Hoy he cambiado de plano, he cambiado, no sé, estoy también en plan de estar por, un poco de estar por casa y, no importa. Que hoy traigo un unboxing que llevo la misma vida esperándolo. He tenido muchísimos problemas en que me llegasen estos libros, es un envío editorial y no sé por qué, había entre problemas de comunicación y problemas con correo porque no me lo daban, no sé, y ya dijeron, te lo vamos a mandar por MRV porque no puede ser, ¿sabes? Y me lo mandaron ayer y ya hoy lo tengo, es por la tarde y es un envío editorial de La Galera. Y tengo muchas ganas, muchas ganas de los libros que hay aquí, porque sé que libros hay y tengo muchísimas ganas. Espero que correo no vuelva a tener ningún problema ni me haga ninguna otra trastada, porque llevan unos meses conmigo, en serio. Os odio a muerte. Pesa un montón porque, si no me equivoco, deberían de ser tres libros, o al menos uno que pesa muchísimo. Vamos allá. Quintana, por favor. Ya me voy. Ay, si me voy a ir primero. Dios mío, espérate. Ay, Dios mío, por acá, ¿no? ¡Qué bonito! Ay, por favor, qué bonito. Ay, es un hijo de Alejandro Paloma. Tenía muchísimas ganas de leer este libro. He leído muchísimas críticas que lo ponen súper bien. Y es precioso. Es que tiene una... tiene una portada... otra portada. Es que es precioso, en serio. Y la edición por dentro es muy bonita. Es muy, muy, muy bonita, por favor. Esto me lo voy a leer en nada, pero si es... tiene muchos espacios, las letras cambian, hay como cartas. ¡Qué bonito! A ver, ¡qué precioso! Tenemos que sacar el grande, pero es que lo quiero dejar para el final. Este es uno de los que más ganas tenía de leer. Hay gente que o lo ponen súper mal o lo ponen bastante bien. Y es Exo de Jordi Olokeki. ¿Olokeki o Olokeki? Creo que es Olokeki, ¿no? Olokeki. Bueno, Exo. Aparte de que tiene el nombre de uno de mis grupos favoritos de K-pop. Es muy finito. Yo creía que iba a ser más finito, pero... tiene una edición también muy bonita por dentro. A ver, mira. Tiene una edición muy bonita también. Y pues por lo que trata, así en plan como de extraterrestres que van a la Tierra, pero no se pueden enamorar. Y también hay mucha biología y palabras así de biología por aquí. Y como a mí me, es un tema que a mí me gusta, y me gusta la biología, y me gusta estas cosas. Y la portada es preciosa. No sé si ustedes, no sé si solamente soy yo, pero a mí la portada me recuerda a Jem and the Holograms, o Jem y, lo, y las hologramas, o los hologramas, Jem and the Holograms, o como se diga. Y el, uno de los que más gana tengo, y es súper bonito, no puedo. Oh, es 813. De Paula Bonet. ¡Qué bonito, por favor! Pone aquí ya cuarta edición o algo. Es súper bonito y tenía muchísimas ganas de tener este libro. En serio, tiene una edición, unos dibujos y todo. Es tan artístico y tan... en serio, no puedo con mi vida. ¡No puedo con mi vida!
qué ganas, en serio, tenía muchísimas ganas de tener este libro. Es precioso y la tapa dura es... qué bonito. Me caso. Ya, me caso. Pues eso, me han llegado estos tres libros por parte de La Galera. Y tengo muchísimas ganas de leerlos los tres. ¿Con cuál empiezo? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Cuál me leo primero? No sé, no sé, no sé. Muchísimas gracias a la editorial. En serio. Porque son tan bonitos, de verdad. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. Este ha sido súper cortito, o eso espero. Y yo qué sé. Ya estaremos más en contacto. Y nos vemos.